Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias por venir un año más al acto institucional de los Reyes Magos y vamos a empezar. Este acto en el que se reconoce a personas y colectivos, de alguna forma o de alguna manera, por el desempeño que hacen y siguen en los temas educativos, deportivos, culturales, económicos o sociales. Es muy importante y necesario que tengamos asociaciones y personas que se dediquen a todo esto y que se preocupen por los demás, por la solidaridad y por el deseo de lucha. Esto ayuda siempre, nos va a ayudar a construir un IBI mejor y el IBI que todos queremos, ¿no? Bueno, hay un círculo que dicen que tiempos difíciles crean hombres fuertes crean buenos tiempos y buenos tiempos crean hombres débiles. Y al final, los hombres débiles crean otra vez tiempos difíciles. Espero que rompamos en IBI ese círculo y con eso vamos a comenzar hoy. Y para romper ese círculo lo que se necesita es educación, mucha educación y conocimiento. Y entonces vamos a empezar primero con la entrega a los premios a la excelencia educativa del 2018. Para lo cual voy a ir a empezar nombrando, les vamos a ir dando un aplauso muy fuerte a todas las chicas, porque son todas chicas las que han ganado este año. Empezamos con el CEIP de Ramador y sale Nadia Grosso Abad. Entrega el premio María José Herrero. Del CEIP, Madre Felicidad Bernabéu, Marina López Mellado. Entrega el premio Santi Cózar. Del CEI, poeta Play Beltrá, Lucía Alcará Muñoz. Entrega Ana Tello. Carla Espósito Gázquez. Entrega el premio Luis Vicente Martín. Bueno, y del CEI también poeta Pai Bertá, Aitana Romero Manzaneda, que no han podido asistir. ¿Vale? Continuamos. Del CEIP Tesereta, Celia Grande Serrano. Entrega el premio Rubén Barea. Y ahora continuamos, estos eran los de primaria y ahora continuamos con los de secundaria. Del Centro Nuestra Señora de los Desamparados, Laura Bernabéu Menor. Entrega el premio Nicolás Martínez. Thank you.
y de Díez La Foya, Marta Rosa Angulo Antolí. Entrega el premio Rafael Serralta. Bueno, y ahora pasamos a los premios de escaparatismo también del 2018. El premio especial del segundo certamen de arreglo de fachadas es para, creo que lo sabrán, pero para el resto no, Floricatessen. Entrega Susana Hidalgo. Bueno, y ahora seguimos con los premios de escaparatismo otorgados por el excelentísimo Ayuntamiento, pero además en colaboración con ACI. Bueno, lo primero que vamos a dar es la mención especial de Voz Popular de Radio IBI y también se lo ha llevado de Corlit. Entrega Félix Moreno. Sí. Que no se vaya porque continuamos y el tercer premio se lo ha llevado de Corlit. Ahora entrega Noemí García. No te vayas tampoco. Porque el escaparate no lo querían decir, pero han colaborado y lo han hecho la Asociación de Alzheimer, de Alzheimer de IBI, AFA IBI, y creo que el premio lo vais a donar para la asociación. O sea, que un doble aplauso. Muchas gracias. El segundo premio de escaparatismo es para Lola Aracil. Entrega David Martínez. Y el primer premio es para el Jardín de los Sueños. Entrega Pilar Herrain. Bueno, en IBI tenemos tradición de muchas cosas, de juguetes, de trabajo, de cultura,
Pero vamos, lo que es indiscutible es que tenemos una tradición de fotografía ya y de fotógrafos impresionante. Y para ello vamos a empezar con los premios a la 39 edición ya del concurso de fotografía Villa de Ibi. El premio local de este año es para José María Gómez Calcerrada. Entrega el premio Arturo Domenech. Bueno, y ahora vamos, tenía una duda y estaba consultando aquí a mis chicos, que son majísimos, y ahora vamos con los premios nacionales, que son tres premios nacionales. Y el primero es, no es el primero, no por orden, es José Pardo Sánchez de Ibi. Entrega Sergio Carrasco. El otro premio nacional es para José Antonio López Rico, de Petrer. Entrega el premio Nuria Pina. Y el otro premio es para Salvador Juan Pérez, que tampoco ha podido asistir. Bueno, y ahora vamos con el premio a la mejor colección, que es para Jesús García Orihuela, de Ibi también. Entrega el premio Vicente Bernabéu. Bueno, y ahora vamos con el premio de honor a la mejor colección. Y es para Diego Pedra Benzal, de Cornellà de Llobregat. Entrega el premio Antonio Rico. Bueno, este año hay una cosa muy bonita y es que les vamos a dar pues un detalle a sus majestades los Reyes Magos. Están durmiendo, están descansando, con lo cual no han podido venir. Pero bueno, para ello en Ibi tenemos mucha tradición también y van a subir el representante en Ibi del Rey Melchor, Israel Sáez. Recoge, entrega Yolanda Venteo. El representante del rey Gaspar, que es Miguel Ángel Villar. Y entrega el premio María José Herrero.
y el representante del rey Baltasar, que es José Juan Martínez. Entrega el premio María Teresa San Juan. Bueno, y nos vamos ya a la parte final, donde entregamos los premios institucionales. Hay una película muy fuerte, muy seria, que deberíamos de ver alguna vez en la vida, creo que todos, que se titula Irreversible. Irreversible dice que porque el tiempo lo destruye todo, porque algunos actos son irreparables, porque el hombre es un animal, porque el deseo de venganza es un impulso natural, porque la mayoría de los crímenes quedan sin castigo, porque la pérdida del amado duele como un rayo, porque el amor y el origen de la vida, y porque la historia siempre se escribe con sangre, porque las premoniciones no modifican el curso de los acontecimientos, y porque el tiempo siempre lo revela todo, lo bueno y lo malo. Por eso es muy importante que nos acompañemos los unos a los otros y entreguemos estos premios que van a entregar la corporación a los premiados de este año 2018. Bueno, vamos con la trayectoria medioambiental. Para eso la va a recibir una persona que tiene mucho cariño y mucha dedicación, porque el cariño y la dedicación son su bandera. Él quiere y sabe de IBI como el que más, como los abuelos de antes, y además cuando tenemos alguna duda siempre vamos a consultarle a él. Decir a esta persona es hablar de Coros y Danzas, hablar de A mí de les montañas, hablar de muchísimas cosas. Es Sarri. Yo sé que es Juan José, Jean Josep Sarrió, pero nosotros lo conocemos como Sarri. Sarri siempre va con una sonrisa para todos. De hecho, los que lo veáis, no lo veo, sé que está por ahí, pero no lo veo. Va con una sonrisa. Y es un poco, y acabo ya para no enrollarme más, es un poquito como Van Gaal. Siempre positivo, nunca negativo. Ese es Sarri. No he encontrado otra manera mejor de definir a esta gran persona y a este gran amigo. Y Sarri, cuando quiera, sube y entrega el premio Rafael Serralta, nuestro alcalde. No sé si podré parlar, però bueno. Moltes gràcies primer a la Corporació Municipal, a tota la Corporació, perquè sé que ho heu fet per unanimitat. Això és un orgull. A les Reis Magos, perquè m'heu portat este regal que no me l'esperava. I gràcies també per la cabalgata que vau fer ahir, que va ser impressionant. Igual que quan l'Heraldo va baixar, jo crec que les xiquets d'IBI es van quedar meravellats i crec que això tenim que continuar. Però també volia dir que una trajectòria no la fa una persona soles. La fa la història, la història d'una família. La meva família era immigrant, vam emigrar a França, han vingut a IBI. IBI és el nostre poble. La fan amics, que sense ells amics al teu costat, no pots fer coses, perquè les coses es fan des del cor. IBI té moltes coses que oferir. I, no sé, estos sentiments que tinc ara, vull dir que un poble com el nostre, de cara a aquest futur mediambiental, un futur en el que veiem que el món està canviant molt, si no som capaços de voler el poble on vivim, com anem a canviar el món? Soler vos demana que treballem per IBI. Treballem i fem un futur millor. Segur que així tindrem un millor poble i un millor planeta.
a tots els galardonats, a tots els premiats, enhorabona. I ahir dir pues que sigan cap amunt i que aquest futur que ens ve jo crec que pot ser un bon futur. Però un futur que el fem entre tots, que conservem aquest patrimoni que tenim, que hi és més ric del que ens pensem. Un patrimoni que no el tenen tots els pobles, sol el té Ibi. I si el perdem, ho perdrem tot. Gràcies. Moltes gràcies. Estoy bajando porque Sara es un poquito más grande que yo. Solo un poquito, ¿eh? Bueno, nos vamos al premio de la trayectoria empresarial. Nosotros la conocemos como la Bornai de toda la vida. Además, yo que sabéis que vengo del norte, cada vez que pasaba por allí veía esos rollos de fleje enormes que ya no están, qué pena. Que se veían por allí y me acordaba mucho de mi tierra, del norte, del frío, sobre todo cuando se oxidaban. Pues eso. La Bornai fue fundada en 1965 y comenzó haciendo tubos para triciclos, patinetes, juguetes, muñecas, etc. Sigue creciendo y se dirigió a otros sectores como el automovilismo, donde el control de calidad y las pruebas son duras. Y sigue creciendo hasta convertirse. Bueno, tiene sedes en Francia, en Alemania, en Portugal, en México, Argentina, Brasil, Marruecos y Angola. Eso es lo que yo he visto por ahí en la información. Bueno, pero sigue creciendo hasta que se crea el grupo de Bornai, que son varias empresas. No sé si me las tengo en la chuleta o si no, pero bueno, me da igual. Lo importante es que la Bornai que nosotros conocíamos se ha quedado en un grupo maravilloso, una empresa potente, algo digno a reconocer en este nuestro pueblo, y para ello se le va a dar el premio a la trayectoria empresarial que hace más ya de 50 años que llevan funcionando. Hoy son excelencia y calidad, y por eso se les da. Y van a subir a recoger el premio Emilio, Juan y Pedro. Entrega el premio Rafael Serralta. Bien preparar res i tampoc tenia pensat dir res, però per lo menos tindre l'oportunitat de donar les gràcies a la corporació, a tot el poble d'Ibi. 50 anys per a l'empresa no és nada fàcil, però farem tot el possible que per lo menos siguin un altre 50. Moltes gràcies. Pedro no quiere decir nada. Bueno, seguimos. Vamos a la trayectoria cultural. Y para la trayectoria cultural sabemos todos quién ha sido elegido. Y ha sido Bernardo Guillem. Es un hombre amable, querido por todos. Yo siempre he tenido una buena relación con Bernardo. Hemos tenido una relación de mucho feeling, a pesar de que nos llevamos muchos años. Pero Bernardo ha sido un gran músico y una persona humilde. Y también es un gran escritor. Tiene ya 8 libros. Pero sobre todo es un hombre religioso, es un hombre justo y tiene el alma despeinada,
La mirada sin venda en los ojos y no tiene prejuicios. Los que lo conocemos sabemos que no tiene ninguno. Es como decía Dersu Salah en una película de Akira Kurosawa, que habla de la vida y de la gente, otra película que tenemos que ver. Decía que hay gente, y él se refería cuando hay gente a los animales, a los árboles, a las plantas, pero él decía que hay gente refiriéndose a que hay buena gente. Y eso es Bernardo Guiñén, buena gente, de las personas que dan envidia de lo bueno que es. Sube, Bernardo, cuando quieras, que te van a entregar el premio a esa trayectoria cultural. Y entrega el premio Rafael Serralta. Invitan a que diga algo, pues diré que estoy impresionado porque no creo que no merezco tal galardón, porque yo he hecho lo que he podido. O sea, tampoco soy escritor, yo no he cogido nunca un libro, más que por curiosidad, pero no, ni siquiera quiero decir no coger un libro, quiero decir que no he ido ni siquiera a la escuela. Yo a los 3 años me fui a vivir a una masía y allí pasé la guerra y otras cosas, y nunca fui a escuela. Pero mira por dónde me ha dado por escribir unas letras, y se ha escrito lo que se sabe. Pero creo que han gustado mucha gente, porque así me han dado una enhorabuena. Y nada, gracias por ello, por la atención que se han dado cuenta conmigo, y muy agradecido por todo. Adiós. No te lo dejo. Dicen los papeles, porque vamos a entregar el premio solidario, y dicen los papeles que Pilar Giner es la presidenta de la Protectora de Animales. Yo no sé lo que es Pilar Giner, porque yo la veo en todos los sitios, en todas las asociaciones y en todos los lugares donde hay que ayudar, donde hay que poner su granito de arena y donde hay que dar algo. Hay mucha gente que da dinero, pero a veces cuando se da dinero está bien, pero lo que más cuesta dar es el tiempo que tiene cada uno. Y Pilar no sé si tiene dinero o no tiene, pero lo que sí que tiene siempre es tiempo para los demás y está allí donde está. Y eso vale muchas veces más que todo el oro del mundo. Es como, no sé, es que la ves corriendo por Ibi y desaparece y aparece, y yo cuando me la encuentro, adiós Rafa, adiós Pilar, y es así es Pilar, ¿no? Es una persona solidaria, su lema es ayudar, dar y entregar, entregarse sobre todo. Por eso de entregarse y entregar su tiempo, que es lo que más vale y lo que más cuesta, recibe hoy su premio solidario. Cuando quieras, Pilar. Entrega el premio Rafael Serralta. Bueno, donar les gràcies a l'Ajuntament, a totes les persones que han apoyat este nombrament que vull compartir en les meves companyeres de la Protectora d'Animals, que este any passat han complit els 25 anys, també en el meu grup de Manos Unides. Tinc també molts grups, però bueno, a tots les diria una cosa, que no ens cansem
de donar el nostre temps, de donar part del nostre temps per intentar fer coses bones per les persones, coses bones per la gent d'Ibi, bona i solidària. I a tots es dona l'enhorabona, els rissos, els premiats, i que per Ibi, que és on vivim tots, treballem tots. Gràcies i bon any a tots. Bueno, vamos con el premio de asociacionismo. Lo va a recibir el grupo Aminoel. ¿Qué voy a decir yo de Aminoel? Porque son unos chicos que vinieron al Departamento de Juventud hace mucho, allá por el 2004, para darse de alta, montar los estatutos y todo eso. Y desde entonces tenemos relación. Aunque me han dicho, me han chivado hace un ratito, de que ellos llevan trabajando desde el año 1992. Bueno, no voy a contar gran cosa, porque lo podéis ver igual que con todos, pero sí que voy a contar una anécdota, porque todo el mundo dice Aminoel, ¿qué es eso, ¿no? Es un nombre súper raro y como son juegos de rol es complicado. Bueno, pues Alós, que es el que va a subir a recoger con los chicos, resulta que estaba jugando una partida de rol de un juego y lo mataron 4 veces en la partida. Entonces cogió y se hizo un personaje que era un clérigo. Se suponía que no lo iban a matar, pero también lo mataban. O sea que, y al final, como estaba un poquito cansado de que lo mataran, dijo, a mí no, matarlo a él. Y por eso se quedó la asociación a mí no, a él. Por eso se llama así. No es porque sea un nombre ni unas siglas ni nada, ¿no? Y pues a mí no, a vosotros, subís a los y los chicos a recoger vuestro premio de asociacionismo. Entrega Rafael Serralta. Gracias a la corporación por el reconocimiento. Queremos dar las gracias también al Centro de Información Juvenil por el apoyo, a Rafa en particular, porque siempre ha contado con nosotros, y a los miembros del club, a los que están, a los que han estado, a los que vendrán. Dados, formamos una acción muy lineal, así que cuando queráis, podéis venir a probar juegos. Muchas gracias y a seguir jugando. Hay muchos caminos que han sucedido hoy que nos hemos llevado. El camino de los chicos de Aminoel, el camino de Bornay, el camino de Pilar, el camino de Sarri, el camino de Bernardo. Todos nos han llevado a muchos lugares y a caminos diferentes. A mí también me llevó uno. Os voy a contar dos pequeñas historias muy cortitas. Son tristes, pero es que a veces la vida es así. No es alegre. Y os cuento dos historias tristes en un domingo por la mañana, que es hoy un domingo de Día de Reyes, porque hace muchos años, en Estella, una ciudad surgida del Camino de Santiago, donde hay una etapa mítica que va desde Puente la Reina a Estella, es una etapa dura, los que hemos hecho el camino, es una etapa corta, pero muy dura, muy dura. Y desde Puente la Reina, que se encuentran todos los caminos, igual que los caminos de los que hoy hemos tenido aquí premiados, llegamos desde Puente la Reina, con todos los caminos, llegamos a Estella. Y a Estella resulta que en esa etapa mítica sucedió pues algo triste. Un día a las 7:30 de la mañana de un 21 de agosto del 88, María Puy, que era una madre de 24 años, una madre joven, estaba dando y preparando el biberón a dos jovencitos, dos de sus hijos, dos bebés.
cuando de golpe y porrazo, en el primer piso del número 47 del Paseo de la Inmaculada de Estella, se oyó una explosión tremenda. La explosión alcanzó a ella, dejándola herida, y a uno de sus niños. Ella salió a la calle gritando, pero lo que no sabía es que esto lo había producido un 1430 que había aparcado al lado, cerca de su casa. Un 1430 que tenía 25 kilos de amolán y 40 kilos de metralla. Estaba accionado a distancia, como suelen hacer los cobardes, todo lo hacen a distancia, nunca dan la cara. Y estaba accionado a distancia justo en ese momento que pasó por allí y se cruzó en la vida el camino de un tal Voz Horizón. En ese tal Voz Horizón viajaba Antonio Fernández y José Antonio Ferri Pérez. Cuando explotó el 1430, les quitó la vida a los dos. A José Antonio Ferri tenía 34 años y en su corta vida dejó mujer y tres hijos. Lo que nadie sabe es que tenía una calidad humana en su corta vida muy grande. Y esa calidad humana en el pueblo de Estella se le reconoció, porque no se manifestaron solamente por su muerte. Hubo una manifestación tremenda, muy grande, con más de 5.000 personas para un pueblo pequeñito como es Estella, donde le tributaron su cariño. Y es porque días de antes, esto la gente tampoco lo sabe y las noticias no lo dijeron, él estuvo participando en una operación de rescate muy peligrosa en un incendio y casi también le costó la vida. Bueno, todo esto nace porque otra cosa importante, que es los de IBI, cuando vamos por ahí siempre vamos dando la nota, José Antonio hasta en su muerte dejó algo bonito, y es que la primera vez en la historia, cuando condenaron el atentado, lo hicieron todos los grupos políticos, menos Herri Batasuna. No voy a decir el impresentable de Herri Batasuna, no voy a decir su nombre porque no merece la pena, pero fue la primera vez en la historia que una corporación expulsó a un miembro de la corporación y lo echaron por primera vez. Hasta en esto, José Antonio Ferri fue único y fue nuestro vecino y nuestro paisano de IBI. Por todo eso y por muchísimas más cosas, hoy se le hace una mención especial a título póstumo y para ello va a subir su viuda Manuela Resa Molina y sus hijos Miguel Ángel y Ana Belén. Entrega el premio Rafael Serralta. Bueno, buenas tardes. Gracias a la Corporación Municipal, al Ayuntamiento, al Alcalde y a todo el pueblo de IBI, que he vuelto después de mis 30 años a este homenaje. Estoy muy agradecida a los Reyes Magos, que mis nietos, mis cuatro nietos, han podido ver esa maravilla. Su abuelo no ha podido, pero estaba ahí. ¿Y qué más les digo? Gracias a mi familia, de mi marido, que, mira, como tiemblo, pero nada. Gracias a la familia de mi marido, que es maravillosa, han dedicado estos dos días a nosotros y no tengo con qué pagarles. Siempre irán en mi corazón. Y el pueblo de IBI, yo durante 11 años lo viví intensamente, nuestras vacaciones, todos los ratos que podíamos. Y IBI para mí era especial, íbamos a venir a vivir a los 5 meses, antes de morir, ya teníamos piso, teníamos todo, y yo iba a ser la más feliz con mi marido y mi hijo. Pero ETA nos hundió la vida. Y me gustaría que mucha gente se pusiese los zapatos con los que caminamos, que es difícil. Es muy fácil hablar y comentar, pero que se pongan nuestros zapatos. Criarlos, educarlos,
pero José siempre está en nuestros corazones. Muchas gracias a todo el pueblo de Ibi, que me ha hecho volver después de 30 años. Os quiero. Caminos que nos llevan a todas las partes y a veces nos regresan. Bueno, seguimos con el acto y en la parte final pues no nos queda nada más que darle la palabra a nuestro alcalde Rafael Serralta. Necesitaba un trago. Autoridades, concejales, compañeros del ayuntamiento, familia, amigas y amigos, muchas gracias a todos por estar de nuevo aquí apoyando a estos ciudadanos ejemplares en el acto institucional más importante que tiene este municipio. Hoy es un día verdaderamente especial por lo que significa para IBI, los Reyes Magos, y por lo merecido homenaje que hacemos a asociaciones, ciudadanos, representantes de instituciones sociales y corporativas, que con su trabajo diario son un verdadero ejemplo y un orgullo para todos nosotros. Es hoy, por tanto, un día de fiesta, en el que no puedo empezar esta intervención sino dándoos, primero que todo, la enhorabuena y, segundo, las gracias, porque cada uno de vosotros, desde vuestro ámbito, aportáis a este pueblo que nos une, aquel que tanto queremos. Aprovecho asimismo este acto institucional del Día de Reyes para expresar, como siempre, mi gratitud hacia sus majestades de Oriente, que han vuelto a hacer muchos sueños realidad, inundando de magia y de sonrisas todas las casas de IBI. Yo les pediría también a los Reyes Magos que se acuerden siempre de los más desfavorecidos y, entre todos, instituciones y ciudadanos, hagamos una ciudad mejor y más justa, porque somos una gran ciudad conformada con grandes personas, como hoy mismo se ha demostrado. Y ibenses como los que hoy distinguimos representan lo que somos, una ciudad que apuesta por la solidaridad, la cultura, el arte, la innovación, el deporte, la educación. Vosotros sois la prueba evidente de que en IBI tenemos un gran capital humano que día a día se esfuerza para dar lo mejor de sí mismo. Y es que lo que reconocemos aquí no es sino la excelencia, el mérito y el valor y el esfuerzo de todos los premiados. Actos como este nos sirven para valorar y agradecer los talentos que tenemos y nos ayudan a fortalecer nuestros valores y, sobre todo, a recibir impulso. A los premiados por el excelente expediente académico, deciros a vosotras que sois las que garantizáis nuestro futuro. Fuisteis exigente con vuestro trabajo, con vosotras mismas, y vuestra dedicación y constancia, no lo olvidéis nunca, siempre tendrá recompensa. Mi reconocimiento también a vuestras familias por el apoyo y por transmitiros una parte de sabiduría que sin duda tiene que ver con vuestros excelentes resultados académicos. A los premiados de fotografía, enhorabuena por las emociones que despiertan cada una de las obras presentadas. Gracias a todos por participar y os animo a seguir haciéndolo en posteriores ediciones de este gran concurso fotográfico que ya es todo un referente a nivel nacional. Por su parte, los premiados de escaparatismo son ya otro clásico de la Navidad de IBI, que destacan por el esfuerzo de nuestros comerciantes por engalanar sus escaparates y fachadas con motivos típicos de esta época, que animan a comprar en nuestra ciudad y que forman parte de una bonita estampa navideña. Os felicito sinceramente a todos los premiados y a todos los que han participado, porque el comercio de IBI es una parte muy importante de nuestro tejido económico y social. A los homenajeados en este acto institucional de reconocimiento cívico en nombre del pueblo de IBI, nuestra más sincera enhorabuena. A Joan Josep Sarrió, por su inestimable labor en defensa del medio ambiente y por su conocimiento y divulgación de nuestro entorno natural como miembro destacado del Centro Excursionista Mig de les Montañas. Igualmente se destaca la pasión
que transmite en las numerosas acciones que lleva a cabo relacionadas con la naturaleza y con el medio ambiente. Al Grupo Bornai, por la excelencia y la calidad empresarial y por el esfuerzo, seriedad y entrega de todos los integrantes de una firma que con más de 50 años de experiencia y está representada en muchísimos mercados internacionales, es un verdadero ejemplo de desarrollo y crecimiento para nuestra industria. A don Bernardo Guillem, por su amor, por nuestra historia y por el cariño y el mimo con el que trata todo lo relacionado con esta localidad. Con 8 libros en su haber, de diferente género, además de otros trabajos y publicaciones, siempre logra llegar al lector, contagiando su gran entusiasmo y apego por este nuestro pasado, nuestra cultura y nuestras tradiciones. A doña Pilar Giner, por su larga trayectoria e infatigable labor en defensa de los animales como presidenta de la Sociedad Protectora, y por su carácter solidario y altruista y luchador, que le ha llevado a colaborar con numerosas entidades solidarias de la localidad, dedicando todo su tiempo y esfuerzo a luchar por una sociedad más justa. Al Club de Rol Aminoael, por ofrecer a nuestros jóvenes alternativas de ocio saludable, por la multitud de actividades que organizan y que suponen espacios de socialización informales que favorecen los valores y actitudes y recursos personales positivos de la juventud. Muchas gracias a todos, porque cada uno de vosotros aporta a este municipio. Y por último, el reconocimiento especial a título póstumo a don José Ferri, asesinado por la banda terrorista ETA el 21 de agosto de 1988, con motivo del 30 aniversario de este doloroso episodio que marcó y sigue marcando la historia de IBI y de España. Hemos rendido homenaje a este héroe que, a pesar de la amenaza terrorista, expuso su vida un día tras otro para que la libertad y la paz prevalecieran. Gracias a sus familiares por estar aquí hoy, recordando la memoria de este ibense, víctima de la barbarie y de la sinrazón de ETA, que, como decía, se ha recordado y será recordado como el héroe que es y que fue. Y ahora mismo pediría un aplauso en su memoria. Sintámonos orgullosos de lo que somos y tratemos entre todos de conseguir, construyendo y trabajando juntos, un mejor futuro para nuestro IBI. Muchas gracias a todos y creo que los Reyes han venido muy cargados. Gracias.